es algo especial, es algo que es muy difícil de explicar para qué sirve, pero sirve para ser feliz. El arte es una actividad del pensamiento, sirve para comunicar, para transmitir, para reflexionar. No es reconocimiento, como dicen todos, no es los aplausos, es expresarse y comunicar. Yo creo que, más que nada, lo que busca es la libertad en lo que eligió. No sé si es un oficio o no, para mí es una necesidad. Es decir, yo a veces estoy trabajando y dejo un tiempo porque estoy pensando y me empiezan a picar las manos y entonces tengo que volver. Y lo que pasa con el mármol, que yo creo que pasa con la gente también, es que dentro del mármol hay cristales. Es decir, que al romper encontrás cristales. Es el agua que a través del tiempo se cristalizó. Yo creo que la gente también tiene un tesoro adentro y que hay que buscarlo, que hay que sacarlo, porque lo que yo veo no es lo que yo veo, sino todo lo que la gente ha vivido, todo lo que la gente tiene. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que uno quiere decir. Si vos te vas a guiar por la necesidad de los otros, no te estás expresando o creando lo que vos querés. Si alguien quiere transformar cosas a través de este trabajo, tiene que estar un poco a la escucha y a intrigarse. Yo creo que es importante agarrar y ver qué es lo que hacen los otros. A mí me interesa mucho qué es lo que hacen los otros. Voy a ver. Esos amarillos tienen negro atrás. Es una vibración especial sobre el trabajo. Es requete emocionante ver una obra así. Creo que va más allá de lo que vemos como figurativo. Va más allá de un arlequín. Yo creo que también arlequines somos nosotros, arlequines. No lo sé. Seguramente no somos arlequín.